Muy buenas tardes, cuando son las 12 y 36 minutos de la tarde, entramos al informativo del Tercer Canal. Desde el Tercer Canal seguimos rindiendo homenaje al profesor Campo Elías Galindo, asesinado en las últimas horas en la ciudad de Medellín, humanista, historiador, soñador, académico de la Universidad de Antioquia y también uno de los líderes de la Colombia humana en esa zona del país, en Antioquia. Seguimos hablando de él, seguimos recordándolo y precisamente en este momento estamos en comunicación con su hijo, con Gonzalo Galindo, vía telefónica desde la Ciudad de México. Gonzalo, primero que todo, pues nuestro sentido pésame, nuestra solidaridad para ti, para tu familia y recordando la memoria de tu padre. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes, Holman. Adolorido, como mi familia, consternados, pero al mismo tiempo muy agradecidos con gestos como el que tú y un sinfín de organizaciones sociales, activistas, líderes políticos y académicos se han expresado, evidenciando respeto, admiración y dolor colectivo por esta tragedia que nos tocó a nosotros afrontar. ¿Has podido, cómo van los trámites para tu regreso al país, para que puedas llegar prontamente a Colombia? Estoy a punto de salir para el aeropuerto, Holman. Como te decía, hemos recibido un gran apoyo, muchas redes de solidaridad se han activado y afortunadamente obtuvimos el apoyo también de la Embajada de México, de Colombia, perdón, en México y del consulado. Y parece ser que vamos a conseguir abordar ahora un avión en un vuelo comercial a las 4:30 de la tarde. Entonces, sea también la oportunidad para agradecer a vos y a todas las personas que han hecho esfuerzos y que han ejercido presión para que esto pueda darse y para volver a ver a la familia y a despedir a mi papá. Así es, Gonzalo. Estamos haciendo fuerza y lo pertinente para que puedas llegar lo más pronto posible a Colombia y también estamos entrando en contacto con la Fiscalía General de la Nación haciendo las denuncias respectivas. Gonzalo, ¿qué investigaciones estaba realizando tu papá? ¿Qué denuncias estaba realizando tu papá últimamente? Pues Holman, mi papá ha sido un hombre convencido de la necesidad de un cambio democrático profundo en el país durante toda su vida y eso desde joven lo condujo a la lucha estudiantil, al activismo sindical, al liderazgo social, al activismo por la paz. Y sí, ciertamente sus últimos escritos, sus últimas manifestaciones públicas, pues tenían un tono muy especial y muy agudo de indignación, que es el que compartimos todos los colombianos y colombianas por los asesinatos a líderes sociales, la represión abierta y violenta a la paz social, hechos de corrupción o de mega corrupción, como lo que está sucediendo en, o ha sucedido desde hace varios años en Medellín. Y esos eran sus temas, esas eran sus denuncias, por supuesto con un tono duro, contundente, que quizá, pues esto tendríamos que mirarlo, es mi sensación. Se venía endureciendo un poco más las últimas semanas, al calor de lo que en Colombia está pasando, al calor de la masacre en Bogotá, de la negativa del gobierno a acatar las decisiones judiciales, a pedir perdón, a mostrar sensibilidad, preocupación por el asesinato y misericordia
de tanta gente que está expresando su voz, como lo hizo mi papá también a través de sus escritos. Estamos en contacto con Gonzalo Galindo, hijo de nuestro querido profesor Campo Elías Galindo, lamentablemente asesinado en las últimas horas en la ciudad de Medellín. Asesinado por la intolerancia, por los que quieren volver a este país a la guerra. Gonzalo, ya para terminar dándote las gracias, sabemos que estás en las carreras propias de preparar tu retorno a Colombia. ¿Qué actividades se tienen previstas en los próximos días? ¿Sabes tú de movilización? ¿Cuándo se tiene previsto el sepelio de tu padre? ¿Y qué mensaje le envías al pueblo antioqueño que tanto quería a tu padre y al país? Holman, yo no tengo muy claro en este momento. Mi familia está al frente de la logística y la organización propia del funeral y estos asuntos. Desde luego lo que esperamos es tener un momento tranquilo, vernos, abrazarnos. Va a ser bienvenido, obviamente, toda persona que quiera expresar su cariño, su respeto, su dolor, su admiración por la memoria de mi papá. Ayer entiendo que hubo reuniones de organizaciones sociales, se hicieron algunos homenajes. Yo creo que el mejor homenaje y la cosa con la que él estaba especialmente ilusionado, y era uno de nuestros últimos temas de conversación, es la activación de la lucha democrática, de las solidaridades sociales. A él le ilusionaba mucho ver a las nuevas juventudes, a lo que muchos de ustedes, incluyéndolo a él, han llamado la ciudadanía libres, y él tenía mucha expectativa con que las movilizaciones suspendidas por el coronavirus e iniciadas en especial el año pasado a partir del paro nacional, pues se activaran. Entonces yo creo que el mensaje, en los términos en los que tú me lo propones, sería ese: seguir adelante, protegernos, cuidarnos, actuar democrática, pacífica, razonadamente, como él lo hizo, y no dejar caminar por el odio ni por cosas que a veces inspiran situaciones tan siniestras como estas. Entonces, eso, Holman, te mando un gran abrazo, y a todas las personas que han expresado su solidaridad, muchas gracias. Si hay algo que consideremos como familia que debamos hacer conocer, o la información relativa a las exequias y demás, lo haremos saber en su momento. Bueno, Gonzalo, yo te doy las gracias por aceptar la entrevista del Tercer Canal. Entendemos la situación por la que pasa tu familia, pero también decirte desde el Tercer Canal que vamos a estar acompañando la memoria de tu padre, como también el Tercer Canal, como homenaje a tu padre, quiere ser la voz de las víctimas que son cegadas por la violencia, por la guerra en este momento en Colombia, por la intolerancia. Entonces, ya nos veremos, Gonzalo, un abrazo y para adelante. Gracias, Holman. Y sí, investigar, ejercer mucha presión social para que estos asesinatos no queden en la impunidad. Ojalá. Sí. Bueno, vamos a continuación a nuestra reportera ciudadana Juliana en la ciudad de Medellín. Adelante, Juliana, también sobre lo que ha pasado. Reacciones sobre el asesinato del profesor Campo Elías Galindo, líder de la Colombia Humana en Antioquia. Muy buenas tardes, Forman, y a todos los que nos sintonizan en estos momentos a través de las diversas plataformas digitales. Desde la ciudad de Medellín, les contamos que el día de ayer se encontró sin vida el cuerpo de Campo Elías Galindo, líder social y militante de la Colombia Humana,
quien se había encargado también de hacer algunas denuncias en cuanto al tema de Hidroituango. Para esto consultamos con algunos de sus allegados para saber qué piensan de esto y qué es lo que se debería hacer, no solo a nivel de ciudad. Toda nuestra solidaridad y todo nuestro respaldo a los compañeros de Colombia Humana, a toda la familia de Campo Elías, que han perdido este valioso dirigente social, este valiosísimo intelectual que durante toda su trayectoria y vida política se caracterizó por denunciar vehementemente las actuales triquiñuelas que se ciernen tanto a nivel nacional como a nivel municipal y departamental. De Campo Elías siempre recordaremos su voz serena, pero a la vez firme y llena de argumentos, que llevaba tras de dicha voz toda una elaboración política, una elaboración teórica. Muchos también, inclusive dentro de las filas de la Juventud Comunista, lo recuerdan porque fue docente de ellos mientras impartía sus clases en la Universidad Nacional. Queremos hoy condenar este execrable asesinato, que evidentemente tiene toda una connotación política por la forma tan vil y cruel en la cual acabaron con su humanidad. Queremos entonces llamar en general a todo el movimiento social de Antioquia y de Colombia a que nos movilicemos. Lo que quieren los perpetradores del asesinato de Campo Elías es que sigamos viviendo en el miedo. Pero este asesinato lo que confirma es que el miedo cambió de bando. Tienen miedo a que en estos momentos en el que el pueblo colombiano está despertando, se está rebelando, se está llenando las calles de indignación y de justos reclamos, quieren entonces acallarnos a través de las balas y del asesinato. No lo vamos a permitir, y creemos que el mejor homenaje que podemos hacerle a nuestro compañero Campo Elías es seguir insistiendo en la unidad del movimiento popular, seguir insistiendo en la movilización masiva, seguir insistiendo en las transformaciones que necesita nuestra Colombia, seguir insistiendo en la paz con justicia social, esa que quieren hacer trizas y que hoy los jóvenes y en general el pueblo colombiano se están movilizando, no solamente para que se pueda cumplir esa promesa de la paz, sino de también asegurar unas condiciones dignas para su subsistencia. Finalmente, quisiera entonces expresarle a toda la familia de la Colombia Humana, a sus familiares íntimos de Campo Elías, toda nuestra solidaridad y todo nuestro respaldo. Estamos con ustedes y seguiremos con ustedes, especialmente a través de las calles junto al pueblo movilizado y organizado. Muchas gracias. Los momentos que compartí con Campo fueron de movilización, fueron de reuniones. A él se le notaba mucho las ganas que tenía para un cambio, para hacer un cambio en este país. Siempre era buscando consensos, siempre era bajo perfil, pero al mismo tiempo era de los que más trabajaban, era el más comprometido de todos. La verdad que esto es una pérdida muy, muy grande, ya que Campo era una persona muy valiosa, muy respetuoso, muy serio. Era una persona que uno nunca se imagina que llegara a pasar esto. Y es que uno ve en las noticias que matan líderes sociales, uno ve en las noticias que matan indígenas, campesinos, y uno termina por normalizar las muertes, cosa que no se debía hacer. Uno nunca piensa que vaya a llegar tan cerquita, que vaya a pasar tan cerquita de uno, a una persona que fue el compañero de uno, que trabajó con uno.
Entonces, es muy triste lo que está pasando. Estas muertes son sistemáticas, estos asesinatos son sistemáticas. Se le llevaron a campo el computador, el celular. Son cosas que hasta hacen en los allanamientos de la policía, cosas que son, o sea, que ya se están practicando que se practican con el brazo ilegal también del Estado, que son los paramilitares. Es muy lamentable lo que está pasando, es lamentable que hayan acabado con la vida del compañero Campo. Es lamentable que lo hayan matado de la forma como lo hayan matado. Que mandaron un mensaje al quemarle un libro en el pecho, que mandaron un mensaje al jugar con su sangre en las paredes. Esto no puede seguir pasando a la oposición, a las personas. No las pueden matar solamente por tener un pensamiento crítico, solamente por generar opinión. Así pues, concluimos desde la ciudad de Medellín con este informe Holman y Televidentes, invitando para que no solo nos movilicemos desde la ciudad de Medellín, sino a nivel nacional por cada uno de los líderes sociales asesinados. Informó para ustedes Juliana Buitrago para el Tercer Canal. Así es, Juliana Buitrago desde la ciudad de Medellín. Sabemos, empiezan a Una de las concertarse la posibilidad de movilizaciones para la semana que viene en la ciudad de Medellín en rechazo, en protesta al asesinato del profesor Campo Elías Galindo. Y como lo decía su hijo Gonzalo, un buen homenaje, un sentido homenaje, que no pare la movilización, que salgamos a las calles multitudinariamente a protestar contra la muerte y a caminar y a gritar por la vida. Veamos uno de los últimos mensajes de las entrevistas que dio el profesor Gilberto, perdón, el profesor Campo Elías Galindo a la Universidad de Antioquia, precisamente su alma mater, donde hoy lo lloran, donde hoy lo quieren, pero que también sabemos que se va a movilizar la semana entrante en homenaje al profesor Campo Elías Galindo. Estos eran los mensajes, estos eran los análisis, un hombre comprometido con la paz de Colombia. Una de las cosas que implica es la derrota de las opciones guerreristas y de las opciones autoritarias para resolver el viejo conflicto en que hemos estado inmersos como nación. De manera que es uno de los triunfos más importantes de la solución negociada del conflicto armado, aunque es una solución que todavía no es total, porque falta todavía una negociación con otra de las insurgencias más importantes de este país, que es con el ELN. Pero definitivamente es un anuncio que nos hace ver, como se diría popularmente, una luz al final del túnel. De alguna manera se trae y de alguna manera significa dejar atrás una confrontación muy vieja que nos hace entrar en la dinámica del resto de América Latina, porque en el resto de los países latinoamericanos los conflictos armados terminaron desde finales del siglo pasado. Y en Colombia teníamos todavía el lastre de estar en pleno siglo XXI, vivir una especie de guerra fría, una especie de situación política que fue superada en el siglo pasado, en todos los países latinoamericanos, y aquí todavía estaba vigente. Por eso algunos analistas han dicho que de alguna manera lo que hacemos es entrar al siglo XXI. Esas eran las reflexiones, parte del pensamiento del profesor historiador Campo Elías Galindo, asesinado en las últimas horas en la ciudad de Medellín, líder de la Colombia humana. Los últimos artículos del profesor Campo Elías tenían que ver con la profunda corrupción de Hidroituango. Había señalado con nombre propio a los gobiernos anteriores
al gobierno de Federico Gutiérrez, al gobierno de Sergio Fajardo. Había señalado una vez más, como tantos analistas y académicos en Colombia, cómo las obras de mega ingeniería en Colombia se roban. Es ahí donde está la mega corrupción en Colombia, que alimenta unos sectores muy poderosos de la política tradicional, unos sectores muy poderosos de la ingeniería nacional. Eso lo estaba denunciando el profesor Campo Elías. En un momento en que precisamente Hidroituango es uno de los descalabros históricos en la ingeniería de Colombia. Y se estaba haciendo la pregunta, y le estaba haciendo la pregunta al país. Le estaba haciendo una pregunta a la ingeniería de Colombia. ¿Podemos seguir con estos fracasos? ¿Podemos seguir insistiendo en grandes obras de ingeniería sin estudios y que nada pase en Colombia? Por lo general, la historia de Colombia señala que detrás de cada mega obra de ingeniería donde hay corrupción, con esa corrupción se pagan las campañas presidenciales, se pagan las campañas de los políticos que estuvieron alrededor de esas obras. Pero al final del día, quien paga los platos rotos es la ciudadanía. En el caso de Hidroituango, se quiebra las empresas públicas de Medellín, que son de todos los antioqueños y de los medellinenses, no del grupo empresarial antioqueño, como algunos querían hacerlo ver. Y esas preguntas, esos cuestionamientos eran los que estaba haciendo el profesor Campo Elías, de la mano del alcalde hoy de Medellín, el doctor Quintero, quien hizo campaña denunciando la megacorrupción de Hidroituango, a las empresas que sin estudios siguieron haciendo uno de los túneles de Hidroituango. ¿Cuáles son las coincidencias? Bueno, que aparecen grupos empresariales muy poderosos detrás de Hidroituango, los mismos que con una gran pauta publicitaria quieren callar el escándalo de Hidroituango, y hoy vemos cómo ciertos influencers de centro, de ese centro que un día está allá, otro día está acá, que uno nunca sabe dónde está, pero que eso sí, no quieren perder, no quieren salir de su zona de confort, no quieren transformaciones en Colombia, esos influencers están atacando al alcalde de Medellín, el doctor Quintero, por haber denunciado Hidroituango. Lo mismo pasó en Bogotá, con otra mega obra, el metro elevado, que solamente está en la imaginación de Claudia López y del alcalde Enrique Peñalosa, y solo en titulares. Y de manera descarada y de frente, le han mentido a Bogotá y al país. Otra mega obra de infraestructura que yo me atrevo a decir va a ser un monumento, el más grande monumento a la corrupción en Colombia. A propósito del asesinato del profesor Campo Elías y de buscar las razones de quién está detrás de esto, cuál es la mano violenta que está detrás de esto, pero aquí damos un elemento: estaba denunciando la corrupción de Hidroituango. Pero también el asesinato se produce en una avanzada del proyecto paramilitar nuevamente en Colombia. En los últimos días, la avanzada paramilitar en Apartadó, en Urabá, en Córdoba, en el Bajo Cauca antioqueño, en el Magdalena Medio, el atentado a Piedad Córdoba, el asesinato del profesor Campo Elías en la ciudad de Medellín, todos de oposición, y las amenazas del paramilitarismo contra la paz, quienes quieren la paz. Oigan lo que dice el analista, el profesor antioqueño Gilberto Tobón, filósofo, diciendo: aquí lo que hay es la orden de matar a la oposición en Colombia. Muy delicadas afirmaciones, oigan ustedes.
un gobierno tan de derecha, yo diría de ultraderecha como el de Duque, por cuanto el tipo no tiene autonomía de nada, él es un presentador de televisión, el tipo no hace nada, él no se le ocurre nada, ni le importa nada, 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 tipo absolutamente cínico. Entonces ha empezado una racha de violencia que viene desde que llegó al poder y se ha intensificado. Yo pienso que se va a intensificar todavía más. Y observe esto, Jorge, el pronóstico que estoy haciendo. Apunta a enrarecer el ambiente electoral el año entrante. ¿Por qué? Porque ven que están perdiendo fuerza. Entonces la forma es acudir a la fuerza, ¿cierto? Eliminar al enemigo. En la década del 50, Laureano Gómez llamó a la acción intrépida. Yo he dicho que hay muchas analogías con ese periodo. Liquidar a sangre y fuego el Partido Liberal. Ahora es liquidar a sangre y fuego la oposición. Y en esa tarea están. En esa tarea están. Y uno no puede esperar nada, pues, aquí del aparato judicial, ni de la fiscalía, mucho menos, pues, es cierto. En la lógica del profesor Gilberto Tobón, si están en la tarea de asesinar a la oposición política hoy en Colombia, al pensamiento diferente hoy en Colombia, al académico que disiente, que protesta, que le da luces a una sociedad que va para el abismo, pues el asesinato del profesor Campo Elías Galindo se inscribe en esa lógica, en un asesinato permanente a la oposición en Colombia que hemos visto durante el gobierno de Iván Duque, que cada día se le sale el país de las manos. Y para hablar de oposición, pues hay que hablar de Gustavo Petro. Y le preguntamos al profesor Gilberto Tobón, y en esa lógica de la que él habla, en esa dinámica perversa, ¿qué papel juega Gustavo Petro? El papel que él juega es que Gustavo Petro está cogiendo demasiada fuerza. Es que es eso. Es que como van las cosas, puede ganarle las elecciones. Eso es todo. Porque la contraparte es Narciso Fajardo, un sujeto que fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia y metido en todos esos enredos, hasta en el de Ituango. Entonces, ¿qué candidato tienen ellos? Ese chiquitín que acaba de terminar en el Banco Internacional de Desarrollo. El morenito, moreno, no, es pánico que tienen contra Petro, es el papel que juega, pánico, y quieren entorpecer con violencia que la persona llegue al poder. Estoy de acuerdo con su análisis, cuando usted habla de que usted lo que se huele en el ambiente es un magnicidio. Esta oligarquía de este país es capaz de todo, ha ensangrentado este país cuantas veces ha querido y lo sigue ensangrentando. Graves afirmaciones del profesor Gilberto Tobón. Pero si se repasa la historia del país, pudiéramos decir que se está repitiendo esa historia trágica del país. Hablamos también con Gerardo Vega, líder del departamento de Antioquia, del Urabá, defensor de derechos humanos, líder de todo el proceso de restitución de tierras a las víctimas de la guerra, especialmente en el Urabá antioqueño, y le preguntamos qué puede estar detrás de esto, qué significa el asesinato de un profesor, de un académico casado con la paz del país, con las víctimas, como el asesinato del profesor Campo Elías. Oigamos lo que dice Gerardo Vega. Este asesinato de Campo Elías quiere decir que están lastimando lo más decente de la sociedad colombiana, lo más decente de la sociedad antioqueña. Es un hombre que trabajaba en la academia, un profesor, un historiador, que había ayudado al desarrollo urbanístico de la ciudad de Medellín, desde su conocimiento, desde el conocimiento universitario. Yo creo que eso tiene que parar, y la única manera de parar es con la movilización social. No hay otra vía. Hay que apoyarse y solicitar a las autoridades, exigir a las autoridades que hagan resultados para que no queden en la impunidad. Pero realmente la única
la única posibilidad de que esto pare, de que esto cambie, es la movilización social. Es ponernos de frente en esta situación para lograr que no avancen, no avancen en el exterminio de los líderes sociales. Si no nos movilizamos, nos aplasta. Si cuando el fascismo empieza a asesinar, a amenazar las sociedades, no se movilizan, las aplasta. Por eso es urgente la organización y la movilización en la ciudad de Medellín, ojalá para la próxima semana y en otros rincones del país. Pero en la movilización está una de las claves para detener el fascismo, para detener la ola de muerte y asesinatos que hay hoy en Colombia. Gerardo Vega hace una denuncia importante, no la hace hoy, la viene haciendo hace tiempo y es una denuncia que está ligada a la historia reciente del departamento de Antioquia. Cómo grandes grupos empresariales vienen amenazando a las víctimas en la restitución de tierras, cómo vienen desacatando fallos, cómo hacen lo que quieren. Y esos grupos empresariales están detrás de la megacorrupción de Hidroituango. Y aquí podemos encontrar claves de lo que puede estar sucediendo en el departamento de Antioquia. Algunos empresarios, para empresariado, que ha sido intocable hasta el día de hoy, y como ha sido intocable y permanece impune, pues está latente la posibilidad de que vuelvan a rearmar grupos paramilitares. ¿Qué dice Gerardo Vega? Yo creo que hay una responsabilidad directa, enorme, en el aliento que producen los discursos del partido de gobierno y del gobierno nacional. Una constante repetición de que todo lo que sea diferente es judicializado, es perseguido, es amenazado, es desplazado, es asesinado. Yo creo que hay un discurso de validez de todos esos hechos con quien piensa diferente. Y en Antioquia sí que se siente. En Antioquia se siente con mucha fuerza. Nosotros hemos hecho unas investigaciones aquí donde hemos dicho que las empresas antioqueñas han participado de temas de desplazamiento, de despojo históricamente. Y los ataques son permanentes. Los ataques son permanentes a la labor nuestra, pero además los ataques son permanentes a la justicia. En el caso en el que participo en mi día a día, que es el tema de restitución de tierras, hay una oposición y un aliento a que no se cumplan las sentencias de los jueces y de las autoridades. Si se quiere hoy, nosotros estamos pidiendo es que en Antioquia se cumplan las decisiones de los jueces. Allá llegamos, cuando todo el mundo debería estar de acuerdo con que se cumplan las decisiones de los jueces. Pero no parece, no es lo normal, no es lo... opinan que no es lo sensato. Todo lo que está en contra o en contravía de los intereses de un sector en el poder es rechazado, es condenado y es perseguido. Desde luego que ese discurso alienta a que otros maten, a que otros asesinen, a que otros desplacen, a que utilicen la fuerza, la vía de los hechos para acallar, perseguir y desplazar. Ese discurso permanente de los miembros del Centro Democrático y de otros sectores, aquí del Partido Conservador en Antioquia, por ejemplo, es permanente y constante, con la connivencia de élites regionales, de empresarios comprometidos en esos mismos hechos, de empresarios que se enriquecieron con dineros públicos. Así es, un discurso que se viene señalando desde el Centro Democrático, desde sectores conservadores, desde sectores de ultraderecha, deslegitimando, descalificando la protesta social, aliándolos al que protesta con el terrorismo, con el vandalismo. Señalando a la Colombia humana, señalando a Gustavo Petro de incendiar el país solo por pensar diferente. Y sigue creciendo ese discurso de odio. Y con ese discurso de odio, alguien siempre jala el gatillo. Es la historia triste y permanente de Colombia.
que quisimos terminar y acabar en un proceso de paz, en un voto por la paz. El tercer canal le dice sí a la paz. Y ese es en nuestro numeral. Y somos un medio de comunicación con una línea editorial que va a propender por sacar ese derecho constitucional que tenemos los colombianos, que es el derecho a la paz. No vamos a trabajar en contra de él. No vamos a utilizar este medio de comunicación para deslegitimar la paz. Lo vamos a utilizar para profundizar la paz, para generar elementos de análisis, criterio, para que el colombiano y la colombiana vea cómo podemos lograr y sacar adelante a Colombia de la mano de respetar, acatar y promover ese derecho que está contemplado en la Constitución, que es el derecho a la paz. No nos vamos a poner del lado de la guerra como están haciendo hoy otros medios, apostándole a deslegitimar, descalificar la paz. No seremos eso. Precisamente, quiero que vean un testimonio de un colega periodista, tiene un portal que se llama Aquí Noticias, de la ciudad de Medellín, contándonos precisamente que el profesor Campo Elías, que fue asesinado, era un promotor de esa cultura de paz, un soñador. Veámoslo a continuación. No, es que mira, hace unos días hay un atentado contra Piedad Córdoba, que la alcaldesa de Bogotá salía a decir que era un robo. El único país que se meten a robar camionetas blindadas para robarse supuestamente un arma. Hoy amanecieron más de 60 municipios en Colombia, muchos de ellos en Antioquia, con pintas de los paramilitares, de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Y hoy es asesinado el compañero Campo Elías Galindo, integrante de la Coordinadora de la Colombia Humana aquí en Medellín. Un soñador, más que cualquier cosa que uno pueda decir de él, de dónde estaba políticamente, tal, un soñador, una persona que sabía que la academia, que los libros, que la palabra, que la movilización se podían juntar en la construcción de un mundo nuevo. Y yo creo que es muy duro porque yo me pregunto si Colombia salió de la terrible noche o si en Colombia algún día ha terminado la terrible noche. Porque es muy fuerte saber que cada vez que en las próximas movilizaciones, digamos que van más de 650 líderes sociales asesinados en los últimos años, uno de esos números será Campo Elías Galindo. Yo creo que el llamado tiene que ser a que dejemos de ser una cifra, a que dejemos de ser un número. Si en Colombia la vida nos importara como decimos que nos importa, si en Colombia peleáramos por la defensa de la vida como decimos que peleamos, ante cualquier hecho de barbarie como los que está sucediendo en este país, estaríamos absolutamente todos en las calles, indignados, transformando y derrocando el sistema de muerte que nos gobierna. Porque no es solo Campo Elías, son los más de 300 excombatientes de FARC que han sido asesinados después de la firma. Son los más de 650 líderes, son todas las personas que han sido amenazadas, atacadas, son las personas que en la movilización en Medellín y en Bogotá han sido detenidas injustamente, golpeadas y asesinadas. Es un sistema de muerte que nos gobierna. Y hoy es Campo Elías, mañana, lastimosamente, puede ser cualquiera de nosotros o cualquiera de nosotras. Eso tiene que terminar. La muerte nos tiene que dejar de gobernar. Y desde aquí, a la familia, a los amigos, a los conocidos y a Campo Elías, a su energía, pana, un abrazo muy grande. Recuerdo mucho todos esos chistes que nos hacíamos, que nos tiramos pollas ahí entre chiste y chiste, conversando, debatiendo, en las calles siempre, reconocimiento siempre a tu labor, compañero y parcero. Y como dicen y decimos, no pasarán. La muerte en Colombia no va a triunfar, porque vamos a vencer, venceremos, parceros. Y precisamente porque la muerte en Colombia no pasará, porque el fascismo no pasará, vamos a decir entre todos en las calles próximamente, no pasará. En el caso de Bogotá, se prepara un homenaje en clave de protesta también por el asesinato de Javier Ordóñez, el abogado que fue también terriblemente asesinado por la policía y que generó una cantidad de disturbios en la ciudad de Bogotá rechazando la violencia policial. Un homenaje musical, homenaje de artistas a la memoria de Javier Ordóñez y de muchos y muchas asesinados
por la brutalidad policial en Colombia. Este es el video de promoción de la jornada cultural del próximo 11 de octubre que se va a llevar a cabo en Bogotá y que transmitirá el Tercer Canal. Así es, el próximo 11 de octubre, aquí en el Tercer Canal, ustedes verán, transmitiremos este homenaje a Dylan Cruz, a Javier Ordóñez, a tantos y tantas asesinados por la brutalidad policial, como un acto de resistencia en el no pasará, en el recordando las palabras de Javier Ordóñez mientras era torturado. No más, por favor, no más, por favor. Colombia hoy grita, no más, por favor. Soy Holman Morris. Desde el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz, les deseo buena tarde. Seguiremos adelante. Gracias.